que aprovechar esto, esto es de Misiones, esto es nuestro. Y bueno, recuperamos, como usted dice, recuperamos el turismo nacional. Tienen un participante acá, un piloto como es Claudio, un gran amigo. Me acuerdo que la última fecha que corrimos, se corrió en Posada, él en la clasificación había quedado tercero, o en la serie quedó tercero, o sea que sé que es lo que me acuerdo porque es un autódromo que le cae muy bien, fue su mejor resultado parcial. ¿Y por qué no? Tenemos que tener esto así, o sea, aparte tiene un debutante, el chiquito Busniak, o sea que creo... Un pequeño gran gigante. Sin duda. En la conferencia vi cómo lo miraba Ortelli, que le dije, Ortelli lo miraba, digo, bueno, parece tu hijo, ¿viste? Le digo, fíjate vos, es increíble. Aprovechamos un poco de la amistad que nos une también con Guillermo de muchos años. Pero nada, yo lo que quiero es que nos acompañen, que vayan. Pusimos 150 pesos la entrada, me parece una entrada muy, algo muy razonable. Esta categoría que... La única forma que nosotros podemos garantizar que esto siga viniendo es que la gente vaya. Entonces, es lo que pido. El espectáculo está asegurado. ¿Por qué? Porque el auto, que el nuestro, el que corre, el que estamos, el que andamos todos los días, bueno, el Focus, el Fiat, el auto que andamos todos. El chapa chapa es buenísimo, que es lo que le gusta a la gente. Quiere ir, que vean los autazos. Así que creo que tenemos un espectáculo asegurado, así que pido al público que vaya. 13, 14 y 15 de noviembre, larga nuevamente el TN después de 13 años de ausencia, y bueno, esto tiene que ver con la gran organización que han realizado, inclusive pasa por lo económico. Así es, nosotros en esta carrera no tenemos apoyo del Estado, es fundamental la presencia de privados. Se llama Gran Premio Mil Jugadas, justamente el gran sponsor que nosotros estamos teniendo en este momento, que gracias a él el esfuerzo que tenemos la categoría acá. Y hay que decirlo, o sea, es la realidad, o sea, que si no, fíjese, o sea, yo voy a dar un número que por ahí acá no están acostumbrados a escucharlo, pero la categoría en este momento a Posadas, desde lo que nos deja, que... desde hoy, que hoy empezamos a gastar, porque cada uno que vino acá gasta, bueno, hasta que vengan los pilotos y se vayan, más el público que suma, estamos hablando de que hay alrededor de 10 millones de pesos que quedan en la ciudad de Posadas. O sea, ¿qué tal, no? Si cuando me decían que cuando nosotros pusimos el autódromo era un gasto, yo decía que era una inversión. Acá lo estamos demostrando. 13, 14 y 15, Posadas te espera, el turismo nacional... es la categoría nuestra, es la categoría del pueblo, es la categoría que nuestros autos corren, el chapa chapa. Te esperamos 13, 14 y 15, 150 pesos la entrada.